Tú 4 eventos, yo tengo 12. No me preguntéis de dónde salen estos. Nuevo rey en Gran Bretaña. A mí sale por no, de verdad, comer. No más de 4, tío. Esto tiene pues pinta de bug. Bueno, Masari, espero tus órdenes. Testimon. Pues un momento. Vamos. Es que hay mucho evento. Tengo aquí una cantidad de eventos. Madre mía, tío. Considerable. Vale. Ya han pasado todos mis eventos. ¿Entonces le doy? Por mi parte, sí. Por la mía. ¿Ya estás grabando o bueno? Sí, sí, ya estoy grabando desde hace un buen rato. Vale, velocidad 1 para que no se sature el asunto. De momento, sí. Vale. Pues ya está, ¿no? Sí, ya está. Vamos a ver, voy a dar un repasito a ver cómo están por aquí las cosas. Yo también. Esto va bien, esto también. Esto también. Todo en orden entonces. Sí, en principio todo en orden. Malditos católicos, tío. Cuidado, eh. No, ¿qué hijo? Tranquilidad absoluta, por lo que veo. Eso es bueno. Sí, así empezamos en todas las partidas. Sí, tampoco viene mal, ¿eh? ¿Cuándo? Pues sí, muy cierto. Erico, ¿qué tal estás? Bien. ¿Tienes ganas de hacer algo? Sí. Menos una guerra, lo que quieras. Que ya has tenido bastantes, ¿no? Que hay mucho que hacer todavía. Vente pa' aquí. Mucho católico que matar. Oye, no pensaba que eras tan cruel, Max, con los católicos. Ya, yo tampoco lo pensaba. Pero te han hecho ser así, ¿verdad? Sí. Vale, vale, justo. Vale. A ver, que va a mirar bien por aquí. O sea, que me decís que Rusia da mucho miedo. La última partida estuvo... Un poco, ¿no? Un poquito... O sea, podríamos decir, Pencil, que te nos está subiendo a la parra con Rusia, leyenda negra. Bueno. No, no. Austria le ha vendido el ICA a Rusia. ¿Qué provincia es? ¿Me cago en qué? ¿Lika? ¿Me cago en qué? ¿Pero qué? ¿Lika? Está en Venecia.
Ahí va. Bien, pues voy a preparar el ejército. Vale, vale. Diplomacia, señores, diplomacia. Es una jugada claramente... Se veía venir. Ahora, por lo visto, quien controla la alianza austriaca es Rusia. Además, meter... Lo cual me hace reclamar cierta compensación que he comentado antes, de nuevo. ¿Cuántas mentiras en tan poco tiempo? ¿Y para qué quiere esa provincia? No sé, pregunta de él. Por cierto, ¿cuándo? Bueno, espera. Bueno, momento. Cierto, ¿cómo funciona lo de marcha forzada? Que todavía no lo he entendido muy bien. ¿Qué es? ¿Gastas poder y ya está? Sí, gastas 3 por casilla o 5 o algo así, ¿no? Según las provincias que te muevas, vamos. Sí, eso digo yo. Fumáis demasiado, O aspiráis demasiado humo de camión. El camello, joder, macho. Disculpad, disculpad. ¿Ese no es la alarma? Sí, ¿no? No, no es la alarma. Tenía un teléfono que hacía el mismo ruido. A ver, te puedes colocar esa melodía como alarma, lógicamente. Igual era eso. Madre mía, Bohemia se está pasando muy bien. A mí no me mires, ¿Está haciendo Bohemia? Irse. Nada, está haciendo una fiesta del campesino. Madre mía, la cosecha. Qué mal rollo. Tiempos oscuros. Esto huele a mano de perico, Joder. Tiene que meter una guerra a Gerle. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Nadie? ¿A Gerle? Sí, Masari ha oído a Gerle y... Pero no quiero cabrear al emperador. No, a Gerle le voy a cascar yo. ¿A que sí? Oh, alianza austro-francesa contra la pobre Gerle. No, voy yo solo, yo con Francia no vine a cobrar, macho.
Ofrecer alianza. Pero, y aunque te pague. Pero, ¿por qué tanto odio a Francia, jolines? Francés, ya está. ¿Qué habrá hecho Francia? ¿Qué habrá hecho Francia? Eso me pregunto yo. Yo nada. ¿Qué voy a hacer? Hombre, digo yo que algo habrás hecho. Tanto calumnia. ¿Podremos subir a velocidad 2? Podemos. ¿Tú crees? Otra cosa es que... ¿Qué digo el host? Sí, 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 yo subo, yo subo. Veo tu 2 y apuro un 3, un 2 y medio. No, 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 no. No. Pues, por favor. Madre mía. Oh, qué tiempos plácidos y tranquilos. Hablo por ti. Francia de entrenamiento en Prusia. ¿Qué es esto? La churma levantándose en armas, muy mal, ¿eh? ¿Qué has visto, Perico? ¿Qué has visto? No, no, no. Yo nunca ni veo nada. Perico, ¿qué ven tus ojos de elfo? ¡Bum! ¡Ay! Bradley pronto. Bradley se ha quedado atrás. Vaya por Dios. ¡Oh! Por fin he dejado de ser el controlador de la curia. Vaya por Dios. Pena, ¿eh? Y si has dejado de ser controlador de la curia, ¿por qué metes puntos a ese cardenal? Porque me sobran un montón. ¡Ay! Pero no llego. No, claro. No llega. Tú eres sacro emperador, tío. Otra cosa no. Bien, bien, ahí te veo, Perico. Vale, me has visto. Perico ya no está sincronizado. Perico no está sincronizado. ¿Hotjar? Como queráis. Guarda tanto y así se cargará rápido. Hmm. Sí, habrá que hacer rehost. Rehost. Host, entonces. A ver si es que está chupando a alguien al bote. En tu casa, ¿no? Salimos al menú entonces. Sí. Sí. Bueno. Pero guardad todos, ¿eh? Acordaos, y así iréis más rápido. Pues podéis quitar la pausa. Da. Es que estoy aprendiendo ruso para mejorar negociaciones con rusos. Hemos perdido los efectos de comerciar con esclavos. Bueno, esclavista. Tengo que estar en la paz de cruz.
Dadle más a la caldera, chicos. Madre mía, entre patriotas y católicos. Voy a tener un fin de semana. No grita, ese. Joder, madre mía, qué tensión, ¿eh? Estamos aquí de un silencioso últimamente. Sí, cuando hay silencio es mala señal. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Significa que los prusianos están empezando a hacer tanques. Sí, se están armando militarmente. Panzer 4. Yo te digo que estoy intentando descubrir la bomba atómica, pero nos cuesta a mis queridos eruditos italianos. Hombre, les va a costar un poquito, si todo se ha dicho. Perico, no te preocupes, macho. Ya me arreglo yo. Vale. Hay 18.000 franceses. Yo, es que cada vez que clico en una provincia de Brandenburgo y veo 11%, 11%, 11%, 17% de rebelión, ya. Me asusto. Nah, muy típico. ¿Qué es esto? Espera un momento. Pausa. Me cago en la... Ahí va la jugada maestra. Y pip, pip, pip. Pero, estos son dos guerras. O es la misma. Espera, a ver. Espera. Es la misma. ¿Cómo que es la misma? Francia... A ver, Austria y el Otomano están juntos. Y Polonia también. Polonia, la de Polonia es por separado. Ah, no. Ha sido por separado. Ah, lo han dicho cada por separado, uno. Vale. Falta Rusia. A ver. ¿Por qué es esta guerra? Van a desmenuzar Hungría, está claro. Joder. Porque como Francia tiene unión con Hungría, pues supongo que no quieren que la tenga. ¿Lo vas a defender, Perico? Yo voy contigo si la necesitas defender. Pero pausa. Mantened esto pausa un momento. Yo no me quiero meter, macho. Venga, y las negociaciones. Ay, pero me voy a comer un menos 75 de... Me cago en la leche. No tengo más remedio. ¿Y yo que pensaba que esta sesión iba a ser tranquila? Pues no la va a ser. Pues... Esto va a suponer varios problemas en América, Porque se van a lanzar mis colonias sobre las tuyas. ¿Sobre quién? Todas las de Austria. No. ¡Ay, qué miedo! En fin. Ojo, yo no entro en guerra, ¿eh? Tú no has entrado, vale, entonces no. A mí no entonces me han dicho no. Nada. Te llamo Xavi. No, anda a llamar. Hala, Xavi, en paz, pobrecillo. Joder, pero si me acabo de dar cuenta ahora. Es más, yo he movilizado las tropas porque quería atacar Noruega. Tú joder, macho. Yo no quiero entrar en guerra, sí. No entres. A ver si se va a crashear. Sí, como 100 de prestigio, me cago en la... Dale un momento, Ocelot, dale un momento para que se vuelva a poner. Vale. Yo estoy en las mismas. Voy contigo, Perico. Pausa, please. Sí, un momento, es para que no crashe, ¿eh? A ver, Max, puedes entrar a la guerra y no hacer nada, ya sabes. Verlo sí, pero ventana, ¿no? ¿Quién me garantiza que no me van a atacar? Yo no te voy a atacar. T-
Tienes la palabra del del emperador. Es que nos quita 75 de prestigio, porque son tres putas guerras, ¿eh? Ya, macho. ¿En serio que son? ¿En serio que es que son? Cojones. Esto es un poco exploit, ¿eh? ¿Son tres o la misma? Una vez, tres. Pero bueno. A ver, espera. Conquista austríaca de Somogi. Vale. Esa la voy a aceptar. Te llama. ¿Qué son estos múltiples conflictos contra el Imperio Otomano? Yeah. Conquista otomana de Eslavonia. Ah, por Hungría también. Vale. Y la otra guerra es por conquista polaca. O sea, que van los tres por Hungría. Entre sí, sí, van los tres ahí a tope. Vale, vale. Ahí estaba. Vale, yo me voy a aceptar, pero no puedo perder prestigio. Yo tampoco. Prestigio. Es que es una burrada de prestigio. Nos obligáis. Pero es que 75. Y yo digo ahora que no voy a asediar nada de Polonia. Ah, de Polonia. De Polonia. Mejor él te asedia a ti. No, pensé, creo que voy a cobrar, ¿eh? Quita la pausa si quieres. Yo no voy a atacar a nadie si vale. Él no me ataca primero. Voy a ir a Brandenburgo. Muy bien. Joder. ¿Sabéis que sería gracioso que se independizaran los Países Bajos? sería muy épico, sí. Yo voy a dedicarme a tomarlos. ¿Y los de una puta vez? Ocelote, eres neutral. Sí. ¿Quién no es neutral? A ver, es decir, ¿Italia y Gran Bretaña han entrado para no perder prestigio? En principio he entrado para no perder prestigio, pero si la cosa se torna en una situación excesivamente abusiva, entraré. A mí si no me atacan, yo no me meto. ¿Abusivo sería que... ¿Abusiva? ¿Porque se van a partir entre tres países de Hungría? Hombre, si se pide, por ejemplo, la independencia de Hungría, lo toleraré. Ahora, si se persigue no se puede la desmenuza. La independencia, no se puede. No se puede romper unión personal. No se puede, ¿no? No. A no ser que la muerte no se pare. Porque yo rompí unión personal con Lituania. Sí, eso es cierto. He hecho una mano en Estepes. Increíble, sí. Macho. Ni una puta sesión sin guerra, macho. Pues sí. Joder. ¿Qué es esto? Come cocos. La gente quiere guerra. Es ahí para la gente quiere ver sangre, si es que ya se sabe. Y Rusia ahí por el medio. O sea, estamos asediando Hungría, cuatro países, y coge Francia y me invade Flandes. Que no. Todo lo tuyo, pesca. ¿Tú crees que voy a atravesar hasta Hungría es una estrategia. Con atrición? ¿Puedes pausar, please? Puedo pausar. ¿Brandenburgo, eres neutral o no? Sí, que lo soy. Solo a ratos, ¿no? Vale, te quito el bloqueo. Uf. Te agradece. Vale, nada. ¿Vamos entonces? Sí, sí. Sí. Claro, los vasallos de Austria me están atacando, me cago en... Eso no lo he visto. Ya no puedo decirte nada, pero cuatro gatos. Ya. Pues mátalos. No, ya. Mátalos, no, y sacrificalos. Hungría es un desfile. Sí, Hungría es un desfile. Es un despelote más bien.
a ver los líderes de las guerras que firmen paz blanca con los neutrales. Y así no hay confusiones. Yo no voy a firmar paz hasta que no se dilucide. ¿Cómo se dice? Dilucidar. Dilucide la situación, no voy a dejar a Francia en pañales. O sea, lo único que pedimos en esta guerra es, bueno, como no se puede pedir la independencia de Hungría, partirlo lo máximo posible. Por ahí. Vale, pues yo me llevo 4 provincias. Yo. Tú, claro. Me parece muy bien. Yo así sí, conmigo. Así firmo yo, ya. Si queréis, perfecto. Pero yo me llevo 4 provincias. ¿Qué somos? ¿11 jugadores? Venga. Pero para todos, ¿eh? No, no. Yo solo las pido para mí. No, lo digo en serio, ¿eh? O sea, exactamente quiénes se van a repartir esto, rusos, polacos y otomanos. Sí, no, no, yo no firmo paz hasta que no sepa que, claro, que paz se es va que a firmar. No, no estáis siendo claros, no, no me está quedando claro nada. Lo que ha dicho Pencil, queremos repartirnos un día. Entre vosotros ya tres. Ya te digo, o sea, yo si pudiera, lo que votaría sería la independencia, pero es que no se nos da esa opción. Claro. Ya. Es más, por cada provincia de Hungría te comes el más 100% de costes de centro. Sí, con las tradiciones húngaras. Pero los rusos miramos con recelo el expansionismo en Europa Occidental. Expansionismo. Eso me pertenece por derecho. Un término acuñado por Perín. Va, voy a dejar el mantenimiento, que me parece que esta guerra es de tranquis. La guerra lo mismo. Ahora bajan las tropas a italiana. Es cuando arrasan. No, de hecho, ninguno estamos asediando provincias italianas para mostrar la voluntad verdadera de esta guerra. Ya, pero tampoco me parece bonito que mis vecinos se expandan de repente del cupón. Hay otro remedio. Pudiéramos liberar Hungría, lo haríamos. Hungría sea azul. Vamos, supongo que no pensarías que vamos a dejar que Francia se comiera Hungría. No, eso lo sabía. Y Ocelot, no me bloquees los puertos si eres neutral.